Es la niña, la princesa hoy. Tienda para los niños. Y los presentamos de manera personal. Interesante. Este es Cayo Cochino y en la parte de atrás se mira la ceiba. Este es Cayo Cochino de noche y en la parte de atrás se mira la ceiba. Mucho gusto. Nosotros somos una red de mujeres cacaoteras y chocolateras. Estamos cubriendo desde mujeres empresas, desde Copán hasta Colombia. Estamos cubriendo como 350 mujeres, dando todo el valor agregado al cacao, red de mujeres cacaoteras y chocolateras. Les enseñamos a las mujeres, no sé si se podrá cortar. Vende la mujer. Todas estas son las pasos. ¿Sabe que es la única red también de Latinoamérica en la que hay mujeres? Todavía no, pero creo que es bueno que aprovechen ahorita. Vale la pena. Así que estamos ya como 5 años haciendo chocolate con leche, chocolate blanco. Este es 85, porque es Guatepeco. Están produciendo panela y para hacer un chocolate más orgánico. Este con chile cabro, que lo, el chile es de la isla. Es picante. Con chile, tiene chocolate amargo. ¿Quieres probar el chocolate blanco? Es delicioso. Chocolate blanco se hace con la manteca del cacao, leche y azúcar. Ahí sí se usa azúcar. Bien, lo vamos a recibir con esta campaña. Sí, ¿verdad? Lo vamos a recibir con esta campaña. Tengo una campaña que se llama Un pedacito de mi tierra. Esta es una foto, usted reconoce dónde es esta foto, ¿verdad? Esa va a respaldar usted. Esas fotos son fotos. ¿Materia prima la saca de dónde? Este chocolate se hace con materia prima de la marsupia y de la masica. Sí. Hay un mix de semilla de. Vamos a hacer el corte de cinta. De cinta. ¡Vamos, Amando! El segundo festival de. El... Gracias nuevamente. Presidente, puede gustar también. Bueno, el presidente le ha regalado un cacao, lo ha abierto ahorita. Presidente, la fruta, mire, súper. Y es veneno. Textualmente dice la revista Nat Geo. Abro comillas. Esta nueva información sobre el origen del chocolate fue obtenida de vestigios de cacao encontrados en fragmentos de cerámica que datan entre los años 1100 y 800 AC y que se hallaron en excavaciones arqueológicas realizadas en las cercanías de Puerto
Puerto Escondido, Honduras, entre 1995 y el año 2000. Esta información ha comenzado a trascender desde hace un tiempo, hace algunos años, pero ahora con más fuerza. Ni más ni menos, lo que significa es que están diciendo el origen del cacao está en Honduras. Preparémonos, compatriotas, porque el mundo tendrá que venir a ver a Honduras todas las bellezas que tenemos, pero también tenemos un atractivo muy poderoso, que es el origen del chocolate. Y yo quiero felicitar a toda la gente que ha venido armando este andamiaje entre productores, entre la gente que promueve turismo, entre medios de comunicación, ustedes los periodistas, los famosos influenciadores en redes, de dentro y de fuera del país. Honduras es un país bendecido por Dios. Miren aquí, ahora con el distrito de La Joya de los Lagos, cómo estamos viendo cada vez más gente bien. Por esas cosas de la vida, no pude llegar hasta Santa Rosa de Copán, me regresé y empezamos a dar vueltas aquí alrededor de los lagos hace 2 días. Y ni modo, no pude salir, tuvimos que aterrizar ahí. Y me puse a conversar con 2 o 3 empleados de un hotel. Y me dice: mire, don Orlando, después de que anunciaron el distrito de La Joya de los Lagos, cada vez tenemos más gente. Y me dicen ellos: ahora tenemos un empleo estable. Eso es lo que queremos para todo Honduras. Y con esta industria de la producción de cacao combinada con el turismo, todavía se nos abren más horizontes. Y yo quiero felicitarlos, porque ustedes son tesoneros. Usted principalmente. Este es el que me agarró una vez de la camisa. Más vale que era nueva, no me la rompió. Pero le agradezco mucho, porque me agarró como debía de ser y me dijo: mire, presidente, tiene que ayudarnos. Y le digo: sí. Y quiero agradecer a los alcaldes que están aquí presentes. Creo que han entendido que el tema es también generar oportunidades de empleo, generar crecimiento económico. No solamente es el cemento, no solamente es la infraestructura, es el desarrollo humano, es darle la oportunidad a la gente que tenga más y mejores ingresos. Quiero también agradecer a toda la gente que está en la industria del turismo, porque ya se dieron cuenta que tenemos una diversidad y que tenemos que trabajarla. Tenemos que ir formando nuestro recurso humano en el tema turístico para promover esto, pero también para atender bien a los que vienen a visitarnos. Eso es clave. Y nuestro sueño debe ser que todo hondureño se convierta en embajador de su tierra para que podamos promoverlo a lo interno del país y hacia afuera. Todos los invito a que miren ahí que vienen a visitarnos. Todo europeo, todo extranjero, que se sienta atendido, que se sienta alegre por estar aquí y que cuando regrese vaya y promueva Honduras. Eso es dinero para el país. Tenemos un gran potencial. Hace poco hablábamos con un grupo de hondureños que son embajadores que trabajan con Marca País y los sentí tan entusiastas, con tantas ganas de aportarle a Honduras, que estoy seguro que se abran miles de personas en el país. Tenemos que hacer de esto un movimiento nacional e internacional. Y a ustedes, los amigos de los medios, ya que están aquí, busquemos de alguna manera que agarren una lanchita de esas, que vayan a conocer, que se lleven cada quien una muestra de cacao, llévenselo a su familia, a sus hijos, a su señora, a su novia, a sus parientes, y explíquenlo lo hermoso que hay aquí para que regresen. Abogado Juan Orlando Hernández y abogada García B. Hernández, estimadas autoridades civiles y militares, queridos visitantes, mi bello municipio Santa Cruz de Yojoa le da la bienvenida a este gran evento del Festival Internacional de Chocolate Artesanal, que honra el legado de la cultura lenca, quienes poblaron alrededor del lago de Yojoa y el valle de Sula, y que los mayas supieron atesorar muy dignamente en su arte. El cacao fue nuestra moneda bebida sagrada dentro de la cultura precolombina. Es nuestro glorioso legado histórico. Así que el chocolate, teoroma, cacao, que significa me damos juntos en majar de los dioses. El distrito turístico Joya de los Lagos es la ruta de las aves, de las flores exóticas,
de las frutas, de los lagos y de varios destinos turísticos que hacen de este lugar el mejor de Honduras. Disfruten su estadía en el distrito turístico.